Las tensiones no faltan en esta recta final de Supervivientes al Stars, como nos ha mostrado Alba Renai, con los supersecretos, y esta vez ha sido entre Logan San Pedro y Marta Peñate, en la que han tenido algo que ver tanto Lola y Sofía Suescun. El detonante ha sido la limpieza de los peces y la cocina. Lola y Marta no entendía por qué tenían que siempre le tocaran las tareas a los mismos, y Logan le pedía que limpiase los peces a Sofía Suescun. Si ya se ha limpiado cada uno los suyos es absurdo, apuntaba Marta, y Lola recordaba que, junto a Alejandro Nieto el día anterior, se habían limpiado más de 20 peces. No sé por qué protestáis, decía Logan. Y es que Marta no entendía que le diera esta tarea a Sofía cuando no quedaban casi peces que limpiar, y que siempre les tocase a ellos cuando había más trabajo. Y aquí estallaba la tensión entre Marta y Logan. Alex y yo limpiamos ayer 20 y pico, tío. No sé por qué protestáis, no limpies nada hoy. No sé qué pasa, estos ya están limpios. ¿Más de quién los ha limpiado? Oye, ya se quita la tarea con 3 pescados, está limpiado. No, ya limpió sus mañana, 5 más los vuestros. Y mañana otra persona, que es lo que le pasó ahí ayer, pues, limpiará 20 y pico. Limpiará 16. Si sabes que vas a cocinar, ¿por qué no dices, mira, que otra persona sea los que aquí, aburriéndonos, limpien los peces? ¿Qué me recomendáis? ¿Que limpien los peces que estoy cocinando? Es que joder, eso faltaba, y es la mierda. ¿Sientes que haya compañerismo y se puedan limpiar también aparte? Por supuesto, pero cuando escasee el compañerismo por otras partes. Cuando hay escasez de compañerismo por otras partes, bien que te quedas callado. Ahora Lola se queja de algo y vas corriendo a defender. Le recriminaba Marta Peñate a Logan ante su defensa a Logan por la limpieza de los pescados. Bien que te quedas callado cuando hay injusticia y nunca das tu opinión y siempre te callas y te mantienes al margen de las injusticias que se ven en la playa, que son evidentes, te callas y te mantienes al margen. Y ahora Lola se queja de algo y vas corriendo a sacar la cara y a defender que es que bueno, que más te da que cada uno haya limpiado su pescado. Bueno, te está diciendo su punto de vista. Por eso me cabrea. Directamente a mí, por eso contesto. A mí tus guerras con las demás me dan totalmente igual. Se nota que se fue Abraham y no tienes con quién pelear. Con Sofía ya no quieres y te buscas guerras. Conmigo ya no lo vas a encontrar. Se nota que se fue Abraham y no tienes con quién pelear. Con Sofía ya no quieres y te buscas guerras. Conmigo no la vas a encontrar, Marta. Pero a Marta no le apetecía estar de esta manera con su compañero. No quiero estar mal contigo, ni mucho menos. Si me entiendes, ¿por qué te cabreas conmigo? Logan explicaba que se sintió atacado con esto y ambos terminaban llegando a un entendimiento y limando asperezas. No quiero estar mal contigo, ni mucho menos. No quiero estar mal contigo, ¿eh? Que os entiendo. Si me entiendes, ¿por qué te cabras conmigo? Porque me sentí atacado y dije yo, joder, limpia los peces. Que no, amigo, que no va contigo, Logan. Amanda atacaría y lo sabes, Logan. Pues lo siento. Amanda atacaría y lo sabes. Habrá cosas que coincidan contigo, tú es que no, aunque no lo digas. Ya, Logan, pero es verdad que muchas veces yo lo he vivido y digo, joder, él también lo ha vivido. Y en vez de decir, te entiendo, Marta, de tal, se queda callado. Y hay veces que eso me da coraje, pero que no pintaba nada que te lo sacara aquí y de verdad que te lo... Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.